Hola, bienvenidos una vez más a Aumentados. Mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a contar un poco de cómo hice esta imagen de la piña eh, que les había comentado en un tutorial anterior. Estamos aquí con ASA. Recuerden que cualquier pregunta pueden escribirla acá en la parte de abajo. Estábamos un poco incomunicados y vamos a colocarlo en, en varias redes. No sabemos si todavía lo puedan ver en Facebook e Instagram, pero. Recuerden que esto igual va a quedar guardado, grabado como los videos anteriores que hemos estado haciendo. Eh, y el día de hoy vengo a contarles un poco sobre cómo estamos haciendo estos modelados. Modelados es para que después ustedes también los puedan utilizar en realidad aumentada, pero realmente es como la introducción que vamos a empezar a hacer con Blender, porque inicialmente yo manejaba era eh, Oculus Quest, eh, perdón, Cinema 4D. Pero eh, la cuestión que tenemos con Cinema 4D es que es un programa pago. Mientras que Blender es un programa gratuito y cada vez ha ido mejorando. Yo lo lo, alguna vez lo, lo, lo estuve manejando hace mucho tiempo, pero la interfaz, digamos que no, es, no era tan clara como uno se encuentra en, en Cinema 4D. Pero ya hoy en día eh, ha cambiado muchísimo en este caso Blender y Blender se ha ido modificando de una forma impresionante hasta tener motores de renderizado cada vez mejores. Bueno. ¿Y qué es lo que, les, queremos, le, que les, quiero, les quiero enseñar? En este caso es esta imagen de esta piña que estamos viendo. Eh, yo estoy modelando y les voy a contar un poquito sobre eh, cómo es que yo utilizo estas gafas. Voy a desconectarlas. Y qué programas que utilizo para poder modelar. Pero también les voy a contar también cómo se hace eh, digamos rápidamente, cómo se hace en en Blender, pues dando una idea también para que se den cuenta que no necesariamente, necesariamente tienen que tener las gafas, sino simplemente es como comodidades y la idea es ir mostrando pues para qué sirven estas nuevas tecnologías, que en este caso son las gafas de Oculus Quest 2 y por qué la importancia de futuro tener en cuenta estas gafas. Eh, entonces lo primero que les voy a mostrar es más o menos cómo es que se ve cuando uno empieza a modelar. Eh, vamos a mirar acá, vamos a buscar otra carpetica que tengo por acá, donde vemos eh, el video de cómo hice más o menos esta piña entonces en este caso eh, si se dan cuenta yo estoy utilizando las gafas el programa se llama Gravity Scratch es un programa que es gratuito en Oculus Quest lo cual ustedes pueden en el caso que lleguen a tener unas gafas de estas las gafas hoy en día ya, ya salieron una nueva, una nueva versión con un costo más económico a lo que se compró en ese momento es decir las gafas son exactamente igual Pero lo que hicieron fue aumentar el tamaño De, de, de espacio o de memoria de las gafas Tienen un costo alrededor más o menos de Me, me puedes confirmar Ya, ya les confirmamos la, las, el costo de las gafas eh, Pero digamos en este caso Ya hay una versión que es de 128 Que el año pasado lo cobraban al mismo precio De 64 gigas. Hoy en día ya se compra la misma de 128 gigas Al precio de lo que se compraba las gafas de Oculus Quest eh, El año pasado eh, y bueno, y las gafas pues ustedes cuando ya las tienen simplemente un, es, eh, hay que iniciar sesiones con, con Facebook y después de que ustedes instalan el programa que se llama Gravity Sketch, más o menos se maneja así como estamos viendo en la pantalla. Eh, $300 es más o menos el, hoy en día están en 300 dólares, $300, digamos... $300, la, 299, $64 y 128. Sí, pero digamos que la 64 ya es un modelo viejo, de por sí. Si, si ustedes van a... Sí, si ustedes van a comprar una de 64, ya no lo hagan, porque realmente el precio de la de 64 hoy en día eh, es la misma versión que está de 128. Entonces lo que hizo Facebook fue como sacar una versión eh, con más espacio al mismo precio de la de 64. Entonces también pues, no sería recomendable uno comprar la de 64, sabiendo que cuesta igual que la de 128. El programa se descarga y como ustedes se dan cuenta, eh, se puede utilizar para empezar a hacer modelados, que en este caso voy a adelantar un poco para ver un poco más o menos cómo se hace el proceso que es lo que también vamos a ver cómo se hace en Blender. Entonces digamos que una de las comunidades que tiene el programa es que uno ya puede trabajar con esa libertad de que no tiene que estar con un mouse o un teclado y uno pues digamos va moviendo eh, los, los controles para poder ir haciendo el personaje. Entonces más o menos así es que eh, estamos haciendo estos personajes. Como les comentaba más que todo ayudas a, un, a un, una ventaja digamos de la comunidad y manejar capas para uno poder trabajar también digamos en el programa. Pero lo importante de esto es que este programa ya se está utilizando como tal para hacer modelados de carros, de eh, sillas, eh, hay unos de tenis. Eh, no sé si era una marca de tenis, no sé si creo que es Nike, estaba haciendo unos prototipos que se hacían con, con, con este programa. Después las mandaban a, ya simplemente a la parte de moldeado, que es decir, el prensado, que es cuando ya se hace la pieza final. Eh, y también digamos que sirve para mostrar, eh, para poder hacer este tipo de procesos que se utilizan en AutoCAD o en programas de que son directamente ya para uno poder hacer una pieza final. Entonces, más o menos así es que se ve cómo se utiliza, digamos, este programa que se llama Gravity Sketch. Eh, y más o menos como la idea de cómo se va manejando. Ahora, en el caso, ya cuando nosotros estamos acá en Blender, entonces vamos a ir a Blender, eh, voy a ocultar mi cámara para que puedan ver todo el espacio de la mesa de trabajo. Entonces, Blender, más o menos en este momento tenemos la versión que se llama, que oh, oh, okay, creo que no la puedo ver, About Blender. 2.93. Esta es la versión que está actual, pero ahorita va a salir otra versión que es la versión um, que se puede utilizar para eh, una versión beta que lo que hace es como renderizar más rápido este tipo de muelas Entonces, yo les voy a explicar un poco rápido, más o menos, cómo es que hice el modelado. Primero, les voy a mostrar cómo es el de la izquierda que no es igual al de la derecha, que es el, de, el, el render final del que nosotros hicimos desde esta imagen. Pero si sí les voy a dar una idea, digamos, más o menos también cómo se puede armar en Blender. Entonces recuerden que este es el, el que vamos a utilizar, el producto, el producto final del render que vamos a hacer, que es el que hice con las gafas, pero el que está acá al lado izquierdo es como la versión que hice de rapidez y que ahorita les voy a mostrar también. La idea es hacerla pues, con paciencia, con calma, eh, pues el modelado para que quede similar al que está al lado derecho, pero les voy a explicar qué herramientas y cómo lo utilice Como cuadramos las texturas. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a coger todas estas piezas que están acá y los voy a correr un momentico a la izquierda. Entonces, eh, el programa que se llama Gravity Sketch, a uno le da esta opción que se llama un landing pad, que es donde uno descarga esos modelados que nosotros tenemos. Entonces, ustedes cogen, hacen el modelado en las gafas, lo suben a esta eh, landing page, que es una, una página gratuita que tiene Gravity Sketch, donde nosotros tenemos nuestros modelados que ya están listos en FBX para descargarlos y para luego utilizarlos en este programa en 3D, que en, este, en cualquier programa 3D, que en este caso, pues digamos, vamos a utilizar Blender. Entonces, este que está acá a la izquierda es el que eh, el que yo descargué, la piña que está acá al lado izquierdo. Pero vamos a mirar más o menos cómo se hace con la primera. Entonces, esta del lado la de derecho es como la final. Y, pero ahorita en ese momento tiene texturas y el lado izquierdo más o menos la idea que hicimos. ¿Y cómo empecé a hacer esto? Entonces, como les comentaba, va a correr esto acá a la izquierda. Lo primero que hago es agregar aquí en arriba en la parte superior at. Pueden crear un nuevo diseño como una escena aquí en File, de New General. Va a aparecer un cuadrado en el centro. Y con este cubo realmente el, vamos a empezar. Entonces yo lo voy a volver a colocar acá. Hay veces que en este programa, dependiendo de donde yo tengo el punto central seleccionado, los cubos no van a aparecer en el centro. ¿Cómo hago para reubicar el objeto? Aquí a la derecha van a encontrar una parte donde dice Object Properties. Y aquí les va a decir Location XYZ. Todo eso tiene un valor porque no está justo en el centro del programa, de, digamos de la mesa de trabajo. Entonces, acá yo le doy a todo cero y se van a dar cuenta que ya estamos acá en el centro. Aquí a la derecha encuentran una manito. Esta manito nos deja desplazar hacia arriba y hacia abajo. Eh, van a encontrar la rotación con los ejes que están acá en la parte superior, que son donde está XZ y que se ve como un circulito. Y un más para poderse acercar y alejar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder hacer como el cuerpo de la piña aquí en Blender, porque después ya como les comentó, voy a empezar a trabajar con el modelado que dice en Gravity Sketch, que es decir el de las gafas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, teniendo este cubo, vamos a dar tab o acá al lado izquierdo en edit mode. Entonces ahí me salen estas caras. Lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí en la parte izquierda superior, dice eh, caras, o seleccionar caras. Si usted le dan clic derecho, él va a seleccionar la cara dependiendo del blender que tienen, a veces traen unas preconfiguraciones diferentes es decir, que si yo doy clic derecho, aquí selecciono la cara que es para mover esta parte pero en algunos viene en defecto el clic izquierdo entonces ustedes miran cuál es el clic que realmente deja, eh, digamos, seleccionar en este caso ya teniéndolo así, voy a oprimir la letra E que se llama extrusión que la encontramos aquí en la, en la izquierda aquí dice que ustedes también lo pueden utilizar con la letra E, entonces si yo oprimo E él va a subir esta pieza, es decir, me sacó una pieza adicional. Esta parte de arriba yo le voy a dar ese que es de escalado eh, y lo voy a dejar un poquito más pequeño. Más o menos va a quedar así. Todo esto, al igual que en Gravity Scratch, hay una parte que se llama subdivisión. Entonces aquí al lado derecho vamos a volverlo otra vez en objeto, aquí al lado izquierdo donde dice Object Mode, lo volvemos en Object Mode porque vamos a ir al, a la parte derecha donde van a encontrar donde dice, que dice Modified Properties entonces vamos a, darle, a agregar un modificador y encontramos subdivisión de superficie entonces si se dan cuenta ya aparece así aquí ustedes pueden ir subiendo la cantidad de subdivisiones hasta que lo vean digamos más o menos como redondito si yo vuelvo nuevamente al modo editable es decir a la izquierda aquí en donde dice Object Mode en la parte superior vuelvo otra vez al editable se van a dar cuenta que eh, la pieza se mantiene digamos de una forma sencilla pero ya tiene una subdivisión esto para qué me sirve que yo puedo coger la parte de abajo e ir agrandando para darle esa forma como anchita que maneja la piña entonces más o menos ustedes van, van lo, lo van a ir adecuando como, como digamos les parezca mejor la forma en cómo va quedando la piña teniéndolo así vamos a crear ya la parte de arriba que son como la, los lo que serían como los, las hojas que están en la parte superior entonces ya lo tengo así pero también de una vez puedo agregar también la el color, entonces yo lo voy a subir aquí un poco la, a la subdivisión el render para que sea un poco más suave. En la parte inferior derecha, donde está aquí el mouse, hay una opción que dice Material Properties. Le vamos a dar al clic, damos nuevo. Aquí donde dice Base Color, seleccionamos un amarillito. Eso es para ir teniendo una idea de cómo es, se está manejando, digamos, las piezas del personaje. Listo. Ahora voy a copiar este mismo que, objeto que tenemos con Control C, comando con Control C y con Control V para sacar una copia. A este le cambiamos el color. Entonces lo voy a dejar ahora verde. Digamos, dejémoslo un verde como medio oscuro. Algo así. Eh, a, si se dan cuenta, se está cambiando el color a, a la pieza que no era, al objeto que no era. Entonces vamos a mirar que sí sea el objeto, eh, el objeto que tenemos seleccionado para poder cambiar el color. Entonces, listo. Ya seleccionamos el objeto que es. Lo dejamos así. Y aquí vamos a hacer de esta forma la subdivisión ahora. Entonces, teniendo seleccionado la parte verde. Voy a la izquierda, Object Mode no, sino Edit Properties. Cojo estas dos caras con chip mantenido o control. Puedo acercarlas. Puedo después rotar con estas. Todo está acá a la izquierda, digamos, para uno empezar a, a modificar, digamos, las rotaciones, posiciones. Lo puedo rotar. Después sigo acercando las piezas para que me quede más o menos como esto. Se dan cuenta que, digamos, aquí la, la parte de arriba lo que podemos hacer es con, dejarlo con el escalado un poquito más delgado. Y lo podemos ir estirando hacia arriba. Esto, como les comentaba, todo se hace con movimientos básicos que están acá a la izquierda. Como es movimiento, rotación y escalado. Cada uno de ustedes lo pueden ir seleccionando. Pero, digamos, yo en este caso lo estoy haciendo con accesos rápidos. Que son cuáles. S para escalar. Tengo eh, la R para rotar. Que roto la pieza como, como yo desee. Y mover, que en este caso sería el teclado, la G entonces, digamos, lo puede ir dejando así y ustedes se dan cuenta que vamos va cogiendo como una forma como eh, de la pieza así como con la curvatura pero todo esto está pasando es porque tenemos esa subdivisión que le agregamos antes voy a seleccionar la parte de abajo le voy a dar con escalado para dejarla un poquito más delgada y ya se dan cuenta que en este punto, digamos, ya tenemos más o menos como una forma de una hoja ahora paso otra vez al modo editable y aquí ya que me queda simplemente empezar a, eh, pues a cuadrar la posición de, de lo que sería esta hoja. Entonces, más o menos lo van rotando, ustedes lo van moviendo, lo van colocando, digamos, a la posición que van deseando, lo escalan, va moviendo la posición. Después existe modo de clonado, pero en este caso, digamos, yo no, yo no voy a clonar estas piezas, sino simplemente lo que hago es copiar y pegar. El clonado lo que hace es que coge un objeto y lo, digamos, lo, lo genera varias veces sin necesidad de que ustedes tengan que hacerlo manualmente como lo va a hacer que es control C, control V y se dan cuenta van saliendo más piezas, si lo vuelvo a pegar va saliendo otra pieza y así sucesivamente ustedes le van a hacer con calma y paciencia cada parte digamos de, de las hojitas entonces como les comentaba, esto digamos más que todo esto es como de ir haciéndolo como con paciencia, sin afanes ir, ir, eh, ir cuadrando digamos todas las piezas pero pues en cuestiones de tiempo ahorita para que el tutorial no extienda tanto, pues lo vamos a ir haciendo, digamos, así un poco rápido. Entonces corremos acá. Y corremos acá. Y listo. Más o menos así, digamos, ustedes pueden, van cuadrando todas las hojitas. Recuerden que ustedes pueden volver a seleccionar todos. Comand, eh, control C, control V. Recuerden que este programa también está en Mac. Esto no quiere decir que solo está en eh, PC. Que en este caso yo estoy en un PC. Pero eh, eso ustedes lo pueden ir. Eh, Encontrando en, en diferentes sistemas operativos, tanto sea Mac o como sea PC. Ustedes van probando, van modificando y van agregando como simplemente más partes hasta que van viendo que ya le va quedando como la parte de arriba de la piña. Esa parte, digamos que es más de paciencia eh, para irla cuadrando. Ahora, uno puede manejar vistas aquí en, en, en el programa en que es en Blender. Las vistas están acá en la parte superior. Si yo toco cada parte de, digamos, de Y, X, Z, menos X o menos Y sucesivamente, les va a mandar una vista. En este caso, vamos a buscar la vista que quede de frente. Mis personajes aquí a la izquierda, yo los veo que están de frente, entonces sé que está la vista frontal. Vamos a hacer la parte de los ojos. La parte de los ojos, ¿cómo es? Vamos a crear primero que todo en ir a At, en la parte superior izquierda, Mesh, Plano. Vamos al lado derecho, vamos a buscar dónde quedó ese plano porque siempre lo crea por allá muy lejos. Entonces se dan cuenta que la locación otra vez está por allá en otras partes. Entonces lo dejamos en cero acá al lado derecho. Recuerden que yo entro aquí en una parte que se llama, eh, que es como las posiciones, rotaciones y escalado que tiene el objeto. Aquí ya nuestro plano está acá en el centro. Yo lo voy a correr un momento a la derecha para poder trabajar tranquilamente sin que vea esta pieza de la piña. Ahora, ¿qué hacemos? Esa parte, digamos, si la sé manejar, es solo con, digamos, rutas o accesos rápidos. ¿Qué sería? Vamos a darle Tab o ir acá en edit Mode y vamos a darle M. En M hay una opción que se llama Add to Center. Esto que estamos haciendo es para empezar a crear los ojos. Entonces, queda este puntico que se dan cuenta que está acá? Este punto que está acá. Vamos a darle E y vamos a ir bajando la pieza. Yo le hice aquí con el, con el clic central del, de la rueda del mouse para que él solo me mueva en el eje específicamente de y. Después de que lo hago acá, le vuelvo a dar nuevamente e, pero lo mando hacia la derecha. Nuevamente vuelvo a hacer e y voy a dar como ese estilo de esta figurita. Es como si viéramos como un tipo de L más o menos. Teniendo ya esta figura, voy a seleccionar con clic mantenido todos estos puntos. Recuerden que en la izquierda tienen que estar en vértices eh, para luego dar Control Shift eh, B. Esto lo que va a hacer es que me va a sacar una curvatura en la pieza, en, esta, en estas líneas. Si se dan cuenta ahora es como si tuviera una curvatura. Ya no es tan rígido. El siguiente paso es, tenemos que salir del modo editar objeto. Vamos a ir a la pestaña donde dice Object. Vamos a bajar a la parte donde dice Convert y le vamos a, convert, le vamos a convertir en curva. On curve. Acá, cuando yo hago esto, aquí en la parte derecha donde digamos venimos encontramos como propiedades y demás hay una parte que se ve verdecita tiene dos cuadraditos aquí bajamos y van a desplegar donde dice geometría porque posiblemente puede estar cerrado y van a ir donde dice dip y si yo le empiezo a aumentar el dip se van a dar cuenta que ahora me aparece esta parte que es como un cilindro ahora vamos a aumentar también la resolución si ustedes desean y lo siguiente es agregar una textura entonces aquí en material properties vamos a darle en new Vamos a seleccionar en base color, negro, y aquí abajo de unas para que me quede brillante, hay una parte donde dice roughness, le bajamos todo y aquí se ven con unos reflejos. También podemos agregar de una vez donde está esa herramienta de modify properties, que es como una llavecita, vamos a dar en add y van a encontrar una opción que dice mirror. Mirror es un espejo, es decir, ahora ya nos quedó las dos partes. Corremos acá hacia la derecha. Ustedes aquí en este momento no se ve porque si yo hago clic, eh, hago clic mantenido con la ruedita y giro, que es lo mismo que es darle aquí arriba en estas partes donde ustedes ven ZX, si le dan clic, rotan. Se dan cuenta que la pieza está por dentro, la sacamos. Ustedes lo ideal, como les decía, es hacerlo con paciencia, y rotando esto para que las piezas vayan quedando eh, pues cada vez más cerca al objeto al personaje. Y lo van dejando como más o menos así. Este mismo principio hacemos para los ojos. Digamos en este caso la pieza me parecería muy grande. Yo dejaría más o menos un poco más pequeño la boca. Y sería bueno dejarlo un poco, digamos, con más curvatura, no tan largo, aquí en la parte donde está la boca. En este caso, por ahora la vamos a dejar así. Volvemos a la, a la imagen frontal y hacemos el mismo procedimiento. Que como es, vamos a repetirlo. Entonces nuevamente, vamos en Add, Mesh, agregamos un plano. El plano en este caso ahora me salió acá a la derecha, no estaba tan lejos. Vamos a. Um, a pasar al modo editable acá a la izquierda en object mode edit mode oprimimos m add to center creamos en este caso es como ver como un tipo de v entonces voy a colocar aquí e golpeo acá a la izquierda e y hago otro puntico acá a la derecha vamos a verlo aquí un poquito más cerca más centrado para poderlo entender me quedo esta figura otra vez nuevamente control shift b y si se dan cuenta cuando ustedes mueven el mouse va a llegar a un punto en que va a empezar a generar esta curvatura y listo ya tenemos nuevamente ya la curvatura el mismo procedimiento de antes pasar nuevamente a objeto a object mode a object vamos a la pestaña convert curva aquí a la derecha en las lineecitas verdes con cuadrado vamos nuevamente a donde dice deep aumentamos aumentamos resolución agregamos su color en el material que es esta bolita que siempre está al final le damos en más base color Color negro, bajamos, roundness y listo. Nuevamente ubicamos el objeto, como pasa en el caso anterior, eh, está muy atrás, por eso siempre es mejor dejarlo como en el centro, porque si no la pieza puede aparecer por allá en otro en otro costado. Siempre dejar como desde cero lo que yo estaba haciendo antes. Control C, control V, nos queda una pieza. Vamos a ir aquí donde estaba nuevamente Object Properties. Eh, si no estoy mal es en... Mira en qué ejes es que se rota. En el eje de... Mira el otro plano. 180 grados en el eje de Z. Desplazamos y dejamos más o menos así. Y listo. Más o menos así va quedando la pieza. Como les decía, yo lo que cambiaría es como esta parte de la boca que no me llama mucho la atención como está en ese momento. Pero es de ir perfeccionando. Luego solo que agregar eh, las partes de los cachetes que son dos circulitos o eh, dos esferas que son como estas. Y más o menos estas esferas, ustedes recuerden que aquí le pueden colocar radio, anillos y segmentos para que este quede cada vez más redondito. Luego, eh, ah, tienen que tener cuidado con la cantidad de de radio porque si colocan muchos le va a quedar el computador cada vez más pesado y más pesado porque tiene mucha subdivisión dejamos esto plano escalamos un poco para que quede pequeño agregamos un nuevo material con un color yo siempre por le bajo el roundness para que nos quede brillante y voy desplazando y voy escalando y voy desplazando hasta que me queden más o menos eh, pues como digamos como los tenían el modelado de Sketchfab. Entonces, más o menos así, como les comentaba, es de, es de hacerlo con paciencia porque yo tampoco en las gafas los, es que lo puedo hacer tan, tan rápido. Pero si sí van teniendo una idea de cómo también lo pueden hacer directamente en, en Blender. Entonces, más o menos así vamos dejando nuestro personaje y lo vamos perfeccionando. Ahora, voy a dejar este modelado base que estábamos haciendo, lo voy a correr aquí a la derecha y vamos a empezar a ver cómo es que se manejan las luces. Entonces. Y los materiales. Entonces voy a dejar este a un lado. Voy a correr un momento solo para seleccionar esta pieza. Y este que es el plano. Vamos a aprender cómo hacer, se hace el fondo. Y este que fue el modelado que hice antes de comenzar la transmisión. Va a tener como dos bases ahí. Y este que fue el que descargué. Con este es el que vamos a trabajar en este momento. Tenemos ahí unas luces. Las vamos a eliminar para comenzar de cero. Y... En este caso, siempre se maneja, yo lo manejo con un fondo sin fin y el fondo sin fin se hace de esta manera. Se crea primero un plano. Ese plano, como siempre aquí en uh, Object Properties, vamos a dejarlo totalmente en el centro. Todas las locaciones o los, el punto de, de, de donde está ubicando el plano lo dejamos en cero. Con ese escalo, entonces vamos a dejarlo bien grande. Luego paso al modo editable, que en este caso es con tab o aquí arriba a la izquierda, recuerden, seleccionamos en modo de, eh, de edge, que son como las líneas, los, las esquinas. Cuando ustedes colocan E, que es extrusión, recuerden que les muestra así, si yo toco la bolita del centro del mouse, me la va a dejar solo a un sentido, vuelvo a oprimir E, toco la bolita del mouse del centro, y me queda de esta forma. Ahora, Solo voy a seleccionar con Shift o con Control estas dos esquinas, para luego ir aquí a la izquierda donde dice eh, Bevel. Si yo lo aumento se van a dar cuenta que genera como que esta curvatura, pero no le falta como digamos más subdivisiones. Entonces aquí se encuentra una o segmentos. Aquí encontramos la opción de segmentos y ya nos va a dar esta opción. Este, esta opción de, digamos, de crear este sin fin es súper importante para cuando yo estoy haciendo modelados, porque así puedo tener un fondo y un, un, digamos, una parte donde controlar cuando voy a empezar a hacer mis diseños. Por lo general, también siempre los dejo, eh, lo dejo muy ancho para que cuando yo mueva la cámara, porque digamos si se dan cuenta en este caso, cuando yo hice el render, en la animación, vamos a ver una, un, un, una imagen. El sinfín tiene que estar siempre bien bien grande para que cuando yo mueva la cámara no tenga ese inconveniente de que me aparezca partes de la escena que están muertas o que no tienen un fondo. Entonces, ya tenemos así este sin fin y le voy a cambiar el color. Dándole clic derecho, recuerden que aquí abajo a la derecha está la opción del material. Si dice material properties, le damos nuevo, creamos uno, y en este caso yo le manejé como un medio verde, más o menos, como para que cuadrara con, con la parte superior de la piña y como los colores importante también que siempre el modelado no quede en el aire porque después nos va a generar unas sombras entonces ya ahorita vamos a ver voy a coger igual acá esto y lo voy a subir de una vez ahí está casi a ras como el de donde llega la piña listo ya lo tenemos así pero como empezamos a ver los materiales antes de empezar a hacer el render es importante dejar el material de la piña el material de la piña son las líneas que nosotros vemos aquí en estas imágenes del render vamos a ver acá una entonces digamos esta parte de acá si se dan cuenta, eh, trae como la linecita de la piña. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Yo seleccioné acá. Ustedes en la parte superior de Blender encuentran una opción que se llama Shading. Y aquí, solo le van a dar en Add, en Buscar, Imagen Texture. Le vamos a dar clic. Donde está el amarillo, se conecta con amarillo, como manejamos en Spark en realidad aumentada. estos parches son muy similares. Vamos a darle Open. Yo voy a buscar acá. En mi escritorio tengo unas texturas que descargué de FreePick, gratuitas. Entonces le voy a dar open. Se van a dar cuenta que esta piña ya empieza a coger como un color diferente, pero eh, todavía digamos que no se ve dónde están las, las imágenes de la línea. Entonces para esto ustedes se van a la parte donde dice superior, estamos en shading, vamos a, ir a la escena que se llama V Edit. En Vedit. Edit... Vamos a empezar a cuadrar nuestra malla. Entonces, aquí ustedes se pueden desplazar con el, con, con el mouse. Va a mostrar esta parte para poder ver que estamos viendo el material. Aquí se ve que todo está seleccionado, pero igual si ustedes no lo tienen seleccionado van a ir en ahí es donde dice dice select all para ir acá a la izquierda donde también dice select all y aquí ustedes pueden empezar a modificar el escalado de nuestro objeto. Que en este caso no lo estoy viendo por acá. Entonces vamos a seleccionarlo. A ver. Ah, vamos a darle en Add. Tu, 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 mesh. Select All. Y vamos a buscar dónde está la textura. Ah, bueno, antes que eso. Esto es, paso, es porque tengo que arreglar la malla. La malla, como se arregla? Ustedes le van a dar... Teniendo seleccionado en todo, en All, van a oprimir la letra U. Y hay una opción que encuentran que llama Project from View les aparece esta digamos esta figurita en Project for View ya ustedes cuando están acá al lado izquierdo tienen la opción del escalado y si yo le doy el escalado se van a dar cuenta que empiezan a aparecerme como todas estas eh, los, los las partes digamos del, de las rayitas de la piña si yo lo roto poder modificando también ustedes pueden moverlo yo todo esto ahorita lo con accesos rápidos que en este caso le puse G pueden ir modificando también el escalado hasta que ustedes vean digamos de más o menos cómo les va quedando eh, pues digamos el diseño de la de la piña en este caso ustedes ven la piña en este costado es donde se ve mejor y eso es porque el modo que yo utilicé de project from view tenía que tener la cámara digamos de frente y él va colocando dependiendo de las texturas de donde yo estoy viendo en la cámara de acá en esta cámara es decir project from view es que al donde está viendo la cámara o donde estamos viendo nosotros, va a colocar la textura. Si se dan cuenta, ya quedó de esta forma. Esto mismo se debería hacer con la parte de arriba de la piña. Entonces devolvemos a Shading, seleccionamos una de estas, vamos a darle en Add, Select, Imagine, Texture, le damos después clic, Open, buscamos nuevamente nuestra textura, que en este caso yo descargué esta, conectamos Color. Con la base, el base color, aquí si se dan cuenta nuevamente, eh, pues no se ve porque la malla todavía no está cuadrada. Vamos a V Edit, teniendo seleccionado todo, vamos a darle en U, teclamos la, la, bueno, Tocamos la tecla U, from View, ahora me sale aquí la mallita, aquí le doy View, en Select All, la puedo desplazar con G y yo la voy adecuando más o menos a donde yo quiero, y el tamaño. Eh, digamos que ustedes pueden ir cuadrando allá como ustedes deseen que se va a ver su textura y como quieren que se vaya viendo, entonces más o menos digamos yo voy a dejar esta así. Así deberían hacer con todas las otras. Entonces con este deberían hacer lo mismo eh, hasta que vayan cuadrando. Entonces, yo me voy acá a edit le vamos a dar nuevamente U, Project from View, y aquí aparece, la van agrandando. Sucesivamente. Lo voy a hacer solo con las principales que están al frente. Como para que, que se alcance a notar el, el diseño cuando hagamos ahorita el render. Seleccionamos, agrandamos un poquito. Movemos para que nos va quedando. Y listo. Entonces, ya tenemos ahora las texturas puestas de nuestro modelado. Ya nos falta muy poco. Vamos a ir al layout para ver cómo está. Como yo les decía, ah, bueno, me voy a volver acá. Una de las cosas que utilizo... Arto, cuando estoy haciendo las, el texturizado, digamos que utilizo esta, esta piña, vamos a ver cómo se ve la piña si estuviéramos, digamos, en, modo, en el modo renderizado. Aquí, en esta parte superior de ustedes, ven cómo se ve la malla, porque no lo he explicado. Se lo pueden ver en malla, lo pueden ver en solo materiales básicos sin alteración de luz, con alteración de luz y el modo renderizado. En modo eh, como llaman el ver en render. En este caso no hay luz, pero es importante que dependiendo de su computador, aquí en la parte de derecha donde dice Out. Eh, Render Properties por lo general siempre va a venir en Eevee. Eevee es un modo de renderizado que no nos va a exigir mucho de nuestro computador. Luego encontramos Cycles y Cycles funciona de dos formas: con la CPU de su computador, que es como el procesador, o con la GPU, que es la tarjeta gráfica de su computador. En el caso que tengan tarjeta gráfica, pues lo dejan en GPU, en el caso que no, lo dejan en CPU. Esto obviamente va a afectar el rendimiento de qué tan rápido va a ser estas muestras o estos previos, al igual que el renderizado. Por lo general. Para que a mí me sea un poco más rápido, a veces le pongo el render, está en NML, lo dejo así y activo en donde dice de y donde dice viewport también lo activo y lo dejo en automático. Bueno, ¿qué pasa acá? Aquí yo siempre agrego, vamos a ir en add, vamos a dar en search y voy a agregar una opción que se llama noise. Y se llama noise texture. Este noise texture lo coloco abajo. Y aquí donde dice normal, voy a eliminar el normal. Vamos a agregar otra escena y uno que se llama bump. El bump lo que hace es crear un relieve o una elevación. Ya vamos a ver cómo se ve. Entonces, este bump donde dice color lo conectamos en hate. Y el normal lo conectamos en la parte de normal. Vamos a pasar así. Se van a dar cuenta que se ve la piña extraño. Aquí está el escalado. Y si empezamos a bajar este escalado mucho, 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 van a darse cuenta que ya se ve, digamos, como con este corrugado. En Strange. Medimos la intensidad que va a tener eh, esta, digamos, eh, se le llama ruido o estas, digamos, realidades que estamos generando. En Distortion lo podemos mover un poco para que él sea un poco, digamos, menos. Esto es como un estilo como si fuera un plástico corrugado, algo así. Pero eso da un detalle y un toque cuando estemos haciendo el render. Bueno, ya tenemos este punto. Ahora vamos a volvernos nuevamente, vamos a ver al Layout y vamos a agregar las luces, que es cuando ya empezamos a trabajar para ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, ustedes van a ir aquí, en, recuerden que yo estoy en este momento aquí a la derecha en esta parte de, de renderizado, pero si quieren por ahora para que el computador no sea tan pesado, lo pueden dejar en Eevee. Entonces en Eevee vamos a ver ya teniendo la opción de render en Jane, en Eevee, vamos a agregar at. Vamos a ir a buscar aquí donde dice light y area. Entonces, si se dan cuenta por aquí atrás está la luz y la vamos a colocar acá adelante. Yo siempre manejo igual que cuando nosotros, nosotros hacemos fotografía. En fotografía casi siempre se manejan los estudios como tres luces. En este caso voy a utilizar como tres tipos de luces principales, que es uno a la izquierda. Entonces ya tengo esta luz, pero primero tengo que subir la intensidad. Aquí a la parte derecha, donde dice Object Data Properties, van a encontrar la opción que dice Power. Y es como la potencia de la luz. Si se dan cuenta ya lo subo. Si estamos en 85 ya tenemos una buena luz. Control-C, Control-V, Comando-C, eh, comando Comando-C, Comando-V para copiar. Y tenemos la luz de izquierda a derecha. Nos falta la luz de complemento, que es la luz que suele ir en la parte de atrás. La luz de que ir en la parte de atrás, ¿para qué suele servir? Cuando las personas tienen cabello o tenemos una silueta, separamos el fondo de la silueta. Por lo general, eso suele servir, este tipo de luz. Y listo. Más o menos así, ya estamos a punto de tener nuestro renderizado. Sería bueno siempre mirar estos materiales. Es decir, si se dan cuenta, este no brilla. Vamos a ir aquí a material donde dice roundness, le bajamos y se ven brillantes. Al igual que esta parte que es el cachete. Si voy en roundness, le bajo y queda brillante. En la parte superior también me gustaría dejar un poco más brillante. Y en la pieza también dejarla un poco más brillante. Se dan cuenta que cada vez van saliendo como más brillos en, 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 digamos, en nuestro modelado. Y bueno, ya estamos a nada de ya tener nuestro modelado. ¿Qué vamos a ver? Primero... La cámara, nuestra cámara. Si se dan cuenta, por aquí está la cámara por acá arriba. La cámara, si ustedes tienen teclado numérico eh, aparte, no el que sale arriba de las teclas, eh, sino uno externo, si ustedes colocan el 0, él automáticamente va a botar la imagen que, tiene, que tenemos en la escena. Y si no, podemos ir en Select, en View, e ir aquí a cámaras y seleccionar la cámara que tenemos activa. Que en este caso, digamos, non, dice NomPad 0, que es, lo que, yo necesito, que es el pad numérico que manejan por lo general los computadores. Listo, con G puedo moverla, con R puedo rotar, yo coloco R y después puedo tocar la tecla Z, que es para girar de derecha a izquierda, hago clic, puedo volver a tocar G, hago clic, vuelvo a tocar eh, nuevamente eh, en R, pero entonces ahora oprimo después la tecla Y, que es para ir hacia arriba, hacia abajo, G, para empezar a bajar nuevamente. Y hay una opción de cuando se suprime en G y la bolita del ratón, él se acerca o se aleja. Entonces, digamos así. Ahora subimos. Y si pongo ahora sí la escena, de, digamos, de, de nuestra nuevamente de nuestra cámara, más o menos esto es lo que él va a renderizar. Entonces ya tenemos la pieza lista. Ahora sería mandarlo a renderizar. ¿Cómo hacemos? Como les comentaba, primero ustedes lo pueden renderizar en Eevee. Yo lo voy a dejar en Cycles, que es el, la mejor calidad que nos va a quedar. Lo vamos a dejar con el GPU, de, con la unidad gráfica. A la parte izquierda superior van a darle en Render Image. Y usted, bueno, si ustedes también quieren saber, digamos, y bueno, ¿y cómo hago para controlar el tamaño en que me está exportando esta resolución? Resulta que aquí abajo, donde está Render of Properties, está una opción que se llama Output, output Properties. Les, en el Output pueden seleccionar la carpeta donde lo va a guardar, lo cual es importante. El formato en PNG y arriba la resolución. En este caso estamos en 1920x1080. Entonces, eso es importante también saber tenerlo y saberlo, donde digamos no va a guardar. Él automáticamente, eh, si nosotros hacemos un video, lo guarda en esta carpeta. Pero cuando son este tipo de imágenes, eh, ahí sí tenemos, digamos, una cuestión. Y es que tenemos que, dar, apenas termina el renderizado, ir aquí a Image y, dar, y guardarlo manualmente. Porque, como en este caso, si se dan cuenta, no hay una carpeta. Lo voy a guardar temporalmente, Pero después puede que no les quede. Entonces es importante que apenas termine el renderizado, que aquí ya nos falta un poquito, le vamos a dar aquí en imagen save, save as o save cualquiera de los dos, vamos a buscar dónde vamos a guardar, que en este caso digamos yo tengo aquí la carpeta que hice tutopiña, le colocan el nombre que ustedes deseen, lo guardan y ya automáticamente ya les va a quedar. De este modo es que yo creé ese tipo, digamos, de diseños de la, de la piña. Eh, y digamos que ya manejando texturas, el modelado y cómo hacemos, digamos, todo este proceso. Entonces, eh, recuerden que si tienen alguna pregunta, eh, lo pueden dejar acá en la parte de abajo. Y apenas pues podamos, eh, si sabemos la respuesta, eh, la, la vamos respondiendo. También manejamos, digamos, yo por lo general manejo como el desenfoque de las cámaras, eh, para que vea la parte de atrás un poquito borroso, o a veces coloco, digamos, luces diferentes. Por ejemplo, digamos, vamos a dejar esta escena acá a la izquierda. En este momento estoy en el modo de animación, pero a veces, digamos, yo manejo, digamos, luces diferentes. En este caso seleccioné la luz que está a la izquierda. Aquí en la imagen de la izquierda vamos a dejar mitad y mitad para poder más, más, más o menos. A veces, digamos, me gusta colocar luces cálidas, eh, dar más potencia. Y así digamos que nosotros vamos experimentando con, con todo esto para ver más o menos cómo va interactuando digamos, toda la escena. En la parte de atrás a veces le coloco otros colores o apago la, la, las luces de atrás, pero digamos que lo importante de todo esto es como tener la, la esencia y la idea básica de cómo estamos haciendo estos, estos modelados, estos renderizados, que es los que encontramos aquí en mi Instagram y en el Instagram de NASA. Entonces vamos a mirar en mi Instagram. Un segundo. Los modelados que hemos estado haciendo, que es de los últimos que estaba haciendo, era esta torta. Y estos diseños, pues quedan, digamos, con este, esa estética más cuando utilizamos texturas reales, como la del Ponque. Eh, utilicé varias, eh, varias tomas para generar, digamos, la, los enfoques. Y el, al igual que la torta, todo esto se ha diseñado con Oculus Quest. Que, pues, más, más adelante les vamos a contar de pronto un poquito más del programa. Es un programa que realmente es muy útil. Y es como empezar a trabajar. Y así es que estamos creando, digamos, ese tipo de modelados. Entonces, para que recuerden siempre, por favor seguirnos, yo aparezco como soy Daniel Murcia. Y también van a encontrar a NASA Carrero como NASA. NASA.carrero. Donde van a encontrar eh, aparte de los modelados, eh, lo de realidad aumentada, que el canal de NASA está más enfocado en realidad aumentada, mientras que en el mío, pues estamos subiendo como también un poquito de, de los de los renders en el caso de nasa digamos subimos yo en mi perfil tengo el render quieto mientras que nasa en el perfil de ellos tienen el render con eh, tiene un render pero con animación y aquí ustedes también van a ver más o menos digamos cómo es cómo hacemos este tipo digamos de modelados con, con las gafas como les comentaba igual es el mismo principio de empezar también a manejar con gravity eh, con blender de por sí blender trae muchos más cosas que lo que trae gravity sketch pero lo importante es que conozcan y ir aprendiendo y que no desanimen, sino que todos los días estén creando cosas nuevas. Recuerden que nos pueden etiquetar en Instagram, Facebook. Eh, también estamos en TikTok. En TikTok yo estoy como eh, Daniel Murcia y NASA también NASA está Carrera. como NASA sí. Carrera. Ahí en TikTok hacemos lo mismo, mostramos también los procesos de los modelados, de lo que estamos haciendo y lo de realidad aumentada. Entonces, para que no, no se pierdan el contenido y pues si tienen a, algo que les gustaría que pronto nosotros sepamos enseñar, eh, pues estamos ahí a, a la disposición para que aprendamos todos al tiempo. Entonces, por ahora, eso sería todo. Eh, voy a aumentar un poquito. Eso sería todo en, de esta primera clase de Blender. Espero les haya gustado. Eh, y NASA pronto va a sacar un tutorial que ya les había comentado un poco de cómo es hacer un efecto de TikTok eh, en estos días vamos a, a ver en qué tiempo lo sacamos eh, para hacer la grabación porque pues digamos en este caso son los live que estamos probando para ver eh, si podemos responder algunas preguntas eh, en tiempo en el mismo momento y si no pues no hay ningún inconveniente recuerden que también las pueden dejar abajo y es para digamos ir teniendo ese material eh, que pues esté disponible también para que ustedes lo puedan ir viendo. Entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Ah, pronto vamos a ir a hacer nuestro el programa que estamos intentando hacer de aumentados, que va a ser vamos a aumentar los. Nosotros vivimos en Colombia y vamos a mostrarles cómo es nuestra gastronomía con realidad aumentada para que ustedes también la puedan ver allá desde donde se encuentren. Que también nos pueden decir desde dónde nos, nos están viendo. Ya les vamos a mostrar un poco, digamos, de lo que estuvimos haciendo en de alimentos. Entonces, digamos, estamos haciendo una fotogrametría para que conozcan un poco de nuestros alimentos. Esto fue un test, fue un borrador que estamos haciendo. Esto es de una hamburguesa de una empresa que se llama XL. Era una hamburguesa balsámica. Algo en. En algo, en algo balsámico. Y lo que encuentra acá a la derecha es la papa criolla, que es una papa colombiana, que simplemente es un color amarillito y es un poco más arenosa que en otros países y no se, se encuentre. Y más pequeña que la papa común. Entonces, pronto vamos a estar haciendo nuestro, nuestro catálogo de, de comida colombiana para que también conozcan y sepan, digamos, todo lo que se puede utilizar en la reglamentada. Que en este caso vamos a comenzar por eh, gastronomía y después vamos a ir avanzando Y ir haciendo más cositas. Recuerden que también pueden encontrar en nuestro canal, hay modelados que hicimos en Cinema 4D como este barco. Eh, Estos son otros modelados que hemos creado también para utilizarlos en realidad aumentada. Entonces, para que también si desean seguirnos, eh, aquí se puede descargar muchas cosas gratuitas en nuestro canal eh, de Sketchfab, que es un, una plataforma para subir modelados gratuit, eh, gratis y pagos. Entonces, también para que ustedes los, los, digamos, sepan que ahí están y puedan encontrar algunos objetos que se pueden descargar. Y ya, entonces eso sería todo por ahora con en aumentados y nos estamos viendo pronto. Espero les sirva mucho este tutorial. Estamos aprendiendo a manejar cada vez más Blender. Y eh, nos vemos nuevamente. Chao. Chao.